Hey, hola, ¿cómo andan? Sean más que bienvenidos a un nuevo video. En este caso voy a mostrarles cuáles son los mouse que yo llevo usando día a día. La verdad que este no es un top 5 ni un video de esas características, sino es más que nada para mostrarles cuáles son los mouse que suelo utilizar yo en mi día a día jugando y aparte en todos mis streams, que seguramente vieron alguno de estos. Sé que hace un par de días que ya no subo videos a mi canal, lo que pasa es que estoy preparando esta oficina, que es donde estoy grabando este video, para básicamente tener una mejor calidad de audio, una mejor calidad de cámaras, una mejor calidad de iluminación. Como ven, este video ya se ve, la verdad, bastante bien. La verdad que por el momento los videos los voy a hacer en Handcam, es mucho más productivo para mí, voy a poder traerles muchísimo más contenido a ustedes, así que espero que disfruten muchísimo de la calidad de estos videos. Obviamente que en este video hay un sorteo para participar. Te podés llevar cualquiera de estos mouse, el que más te guste. Obviamente espero que elijan el más caro. Pero bueno, si ustedes quieren otro, obviamente que también lo pueden elegir. Pueden elegir cualquiera de todos estos y obviamente se los llevan a la puerta de su casa. Simplemente me tienen que decir acá abajo en los comentarios por qué quieren ganar estos mouse y venir a todos los streams de mi canal de Twitch. Ahí vamos a sortear estos mouse, así que no se lo pierdan. El mouse que más utilizo en mi día a día es el HTC Plus 4K Hz de G-Walls. Este mouse a mí particularmente me encanta, como ven tiene un hump muy bueno para Aggressive Cloud, que es básicamente el agarre que yo uso. Y aparte lo que tiene este mouse es que es compatible con cualquier tipo de glide, llega hasta los 4K de Hz, pesa muy poquitito, aparte tiene una de las mejores distribuciones de peso del mercado y bajo mi criterio los switches CP de stock son uno de los mejores del mundo. Como pueden ver, este mouse sigue viniendo con micro USB, cosa que la verdad que es horrible. G-Walls tiene que modificar esto rápidamente. Así, por suerte, podemos tener, y por fin, ya después de tantos años, podemos tener un HTC Plus 4K con tipo C. Jim de G-Walls, que es uno de los CEOs, ya anunció que esto lo van a hacer para el 2024, así que esperemos que pronto esto ya esté implementado. Para contarles un poco la modificación que hice, estos son grips de X-Ripad. La verdad que básicamente lo que yo hice fue ponerle estos grips porque a mí personalmente me gustan muchísimo. Son unos grips muy parecidos al Poron que se usa en la base de los mousepads, como por ejemplo este. Y la verdad que se sienten bastante bien. Y aparte puse la colaboración de X-Ripad con Skypad de Dots para básicamente poder probarlos y traerles una review muy pronto de Glides. Bien, ahora sí, pasemos a hablar del siguiente mouse, que en este caso es el Pulsar X2H. Este es un mouse que a mí personalmente me gusta mucho porque también tiene un hump bastante alto. La verdad que este mouse en específico a mí me viene muy bien. Lo he probado muchísimo tiempo en Overwatch y la verdad que me encanta. Como digo, yo hago agarre de Aggressive Claw y la verdad que está fabuloso. Los eye buttons están muy bien. Los clics se sienten excelentes, son switches ópticos y los glides de stock eran una mierda, así que les puse unos Tiger Eyes V2, pero en general el mouse está muy bien. Aparte, este mouse es compatible con los 4K de Hz, pesa muy poquito y la distribución de peso está perfectamente lograda. Sí, es cierto que Pulsar es una marca conocida por tener algunos que otros problemas de QC con sus productos, pero en este caso la verdad que mis unidades, tanto de X2H como de X2V2, vinieron bastante bien. Si ustedes tienen un agarre de Aggressive Claw, la verdad que este mouse se los recomiendo probar, por lo menos para que prueben el shape y me digan qué tal. Bien, y ahora sí, pasemos a hablar del OP1WE de la gente de Endgame. Este mouse, la verdad que a mí personalmente me encanta. Sí, es cierto que es un KHz, pero en cuanto al performance de este mouse en un KHz, es una locura. Se los recomiendo 100% si es que ustedes tienen un presupuesto limitado de $80 y son Aggressive Claw, la verdad que se los recomiendo al 100%. Es cierto que los glide stocks son una mierda, por eso también le puse unos dots, pero en cuanto al mouse en sí, miren que a mí personalmente los mouse de Endgame, la verdad que no me gustan mucho, pero este mouse en específico me encantó y como dije recién, se los recontra remil recomiendo. Cuando me canso del hump alto, paso al Lamsu Atlantis Mini. Este mouse a mí también me gusta mucho, se los recomiendo mucho a la gente que es bien relax cloud. La verdad que este hump que es bajito, como pueden ver, no es un hump alto como por ejemplo el X2H o el Diplo Quartz 2, que seguramente lo veamos un poquitito más adelante, pero la verdad que el Lamsu Atlantis Mini a mí personalmente me gusta muchísimo. Lo que tiene el Lamsu Atlantis Mini es que es compatible con 4K Hz, obviamente siempre y cuando compren la versión con el MCU compatible. Aparte de todo eso, los switches Wano que utilizan, la verdad que se sienten muy bien. Los clics de costado, o sea, los botones laterales también se sienten bastante bien. Y Lamsu es una de las empresas con mejores glide stock. Eso no significa que no tienen que cambiarlos, pero sí que los glide stock se sienten bastante bien. Así que este también es uno de mis mouse favoritos que suelo utilizar en mi día a día. Y ahora pasemos a hablar del mouse de la polémica. Este es el G-Pro Wireless 2. La verdad que este mouse es muy polémico, pero por suerte, con todas las polémicas que tienen, yo lo pude modificar para que quede un mouse por lo menos decente. En este caso le cambié los glides por X-Ripad Jade, que bajo mi criterio son uno de los mejores glides que se pueden comprar hoy en día aftermarket.
y aparte de eso le puse una nueva base 3D, lo cual hace que el peso se reduzca bastante y yo puedo usarlo normalmente. Y también le puse unos super grips de Pulsar porque el coating a mí personalmente que tenía en los clics no me gustaba mucho, y así quedó mi Jibro Wireless 2, que hoy en día es un mouse mucho más usable. Lo que sí, mis clics se sienten fatales todavía, no sé por qué se sienten tan mal, pero en general el mouse ya no está tan mal como el Jibro Wireless 1, y si ustedes son amantes del shape del Jibro Wireless 1, les recomiendo el Jibro Wireless 2. A todo el resto que le gustan los mouse con hump alto y que hacen aggressive cloud, la verdad que les recomiendo más cualquiera de las otras opciones que vimos en este video antes que comprar un Jibro Wireless 2. Primero por el precio inflado y segundo por la cantidad de errores que tuvo Logitech en el pasado. Bien, sigamos hablando de mouse con shapes para aggressive cloud. La verdad que esta empresa de Armor Shark yo no la suelo recomendar porque Levi, que es una de las personas que maneja esta empresa, suele copiar shapes de otros mouse, pero en este caso la verdad que el MS3 Pro a mí personalmente me encanta. Este es un mouse, como digo, con el hump bastante alto, los botones de costado se sienten excelentes, los dos clics principales también, los light stock eran una caca, así que también los cambié por X-Raypad Jade. Este mouse es compatible con los 4K de Hertz comprando un dangle que cuesta alrededor de los $13, y la verdad que el coating se siente fabuloso y el mouse está hermoso. Piensen sin los grips estos, que la verdad que tosquean un poco el diseño del mouse, pero en general la verdad que está muy, muy, pero muy lindo. Más allá de eso, que no le interesa a nadie, a mí tampoco, el mouse se siente excelente y por eso sí se los recomiendo a la gente que tienen un presupuesto literalmente de unos $50-$60. Este debe ser uno de los mejores mouse para aggressive cloud hoy en día en el mercado. Bien, no me quiero olvidar de hacer un bonus track. Me parece que este video la verdad que traje bastantes mouse, así que no quería olvidarme de recomendar el Deluxe M800 Ultra. Este mouse la verdad que está excelente, es uno de los mejores mouse que yo les recomiendo para la gente que tiene low budget, o sea, poco presupuesto. Este mouse claramente es para la gente de Relax Cloud. Y la verdad que está increíble porque es un shape que es muy parecido al Viper Mini y al Viper V2 Pro. En la mitad justamente de los dos, este mouse es compatible con los 4K de Hertz. Tiene unos switches que la verdad que se sienten excelentes. Tienen cero flexeo de ambos lados. Aparte de eso, los side buttons se sienten fantásticos. El coating está muy bien. La ruedita se siente fabulosa. Así que claramente este es uno de los mouse que les recomiendo para comprar en este 2023. Y hasta les digo también en principios de 2024. Y aparte de eso, acá tenemos el HP 01 Pro, si no me equivoco se llama este mouse. La verdad que tiene un nombre muy complicado, pero básicamente es un Jibro Wireless Mini. Pero ustedes me dirán, Tiago, ¿cómo un Jibro Wireless Mini? Claro, es el shape del Jibro Wireless normal, que lo tenemos acá, como pueden ver, pero básicamente de un tamaño reducido. Como pueden ver, es muchísimo más chico. Bueno, no sé si muchísimo, pero bastante más chico el HP 01. Y aparte de todo eso, es hot swap. Este es uno de los primeros mouse hot swap del mercado. Como saben, la patente hot swap en realidad la tiene Asus, pero los de Ironcat, que son los creadores de este mouse, se la pasaron por los dos huevos y crearon este mouse hot swap. Básicamente nosotros sacamos estas dos tiritas y ahí le podemos poner los switches que nosotros querramos, obviamente siempre y cuando no sean ópticos, en este mouse de Ironcat, que a mí personalmente, la verdad, para la gente de Aggressive Cloud, me encanta. Aparte, no sé si ustedes se dan cuenta, pero el color de este mouse está fabuloso. La verdad que está increíble y les recomiendo bastante probar estos dos mouse, como les dije recién. Vamos a sacar el Jibro Wireless 2 de acá, pero les recomiendo muchísimo probar estos dos mouse si es que les interesan, obviamente, en este bonus track que les traje en este video. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado muchísimo este video. Los leo acá abajo en los comentarios de qué les parece la calidad del canal. Y obviamente también quiero saber qué opinan ustedes de los videos con Handcam. Los leo acá abajo y muchísimas gracias por ver este video. Nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 18 horas con un nuevo video para mi canal de YouTube. Chau, chau.